Se trata de 36 funcionarios que desempeñan las labores de atención primaria en cuatro postas que existen en Santo Domingo, como son San Enrique, Ucalemu, el convento en el área rural y de Las Rocas, ubicada en el mismo balneario. Según explicó la directora de Salud Municipal, Maritza Hernández, el taller tiene como objetivo abordar diversas aristas de la violencia de género. Que es una temática que está bastante fuerte, bastante oculta todavía, y que se refiere al hecho de que la violencia intrafamiliar, fundamentalmente de hombres hacia mujeres, todavía no podemos lograr que la gente la denuncie, la evidencie con la frecuencia que quisiéramos para poderla intervenir. Por lo mismo, la coordinadora del Centro de las Mujeres Creando Redes, Julie Label Letelier, habló acerca de las temáticas tratadas en este encuentro. La idea es un poco abordar distintas aristas de la violencia de género, aspectos generales de la violencia, conceptos, tipos de modelos a la hora de analizar un poco qué entendemos por violencia de género y cómo funciona en realidad esto en la relación de pareja. Por otra parte, también considerar el marco legal que sustenta la violencia de género, principalmente en términos de derecho y flujo de atención en los sistemas judiciales. Para que las mujeres estén permanentemente informadas, existen varias instancias de difusión y de participación. Yo creo que se está informando cada vez más. Programas como esto y otros y otras instancias a nivel mediático han facilitado el que la mujer entienda y esté más informada respecto de los derechos que tiene en términos legales, pero también en términos sociales. Y movilizar a la red social, porque la red no se mueve solo, somos nosotros quienes nos movilizamos en relación a lo que necesitamos. A eso instamos en el fondo en el Centro de la Mujer a las mujeres con las cuales trabajamos. Esta capacitación permitirá a los funcionarios que se desempeñan en las distintas postas abordar un tema que en este último tiempo es causal de preocupación y con ello promover medidas de intervención en los casos que se presenten por parte de las mujeres que se vean afectadas por la violencia de género.